Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este canal de YouTube que se llama El Philip. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por supuesto que además, bueno... Miren, no solamente estamos en este canal, recuerden que también estamos en Productora 69 en el programa En Shock, también estamos en nuestro canal del la Alarido, que por cierto, hoy tenemos una historia muy buena que contarles. Híjole, esto ocurrió en el estado de Puebla, fíjense la historia que les voy a platicar hoy, 11 de la noche, en nuestro canal del la Alarido. Y por si fuera poco, también hoy tuvimos un video nuevo en Consabora, México. Ay, Dios mío, unos chilitos secos rellenos. Pero miren, rellenos de arrachera. No tienen idea la delicia. Y además la presentación bien bonita. ¿eh? Se pueden lucir en casita haciendo estos deliciosos chelitos secos, eh, rellenos. Es una delicia, de verdad que sí. Ojalá nos puedan acompañar en todas nuestras transmisiones, en todos nuestros videos. Y eso se los vamos a agradecer muchísimo. Oigan, este tipo de noticias no es que sea muy agradable darlas, porque finalmente... Miren, todos sabemos, todos sabemos que en algún momento vamos a ir para allá. Todos sabemos que en algún momento vamos a alcanzar a las personas que se han ido un poquito antes que nosotros, que han trascendido antes que nosotros. Y definitivamente no hay nadie en la vida, nadie en este mundo que pueda decir, yo no, a mí no, a mí que me esculquen, pero yo nunca voy a morir. No, hombre, todos antes, primero, algunos después, pero a final de cuentas todos vamos a llegar a ese punto. Pero mientras existe esa separación de tiempo y espacio, la gente que nos quedamos, sí sufrimos. La verdad es que sí. Yo no sé si de aquel lado también la gente llegue a sentir tristeza o estos espíritus, estas almas lleguen a sentir tristeza. No lo sé. No sé cuál sea su sentir hacia la familia que dejan, porque yo sí tengo muy, ahora sí que muy claro que hay vida después de la muerte. Sí. Si a mí me lo preguntan, sí. Y por muchas cuestiones que me han tocado ver, sentir, escuchar, yo les podría decir que sí, sí la hay. Y eso yo quiero pensar. Entonces yo, yo no sé qué se sienta o, o qué piensa la gente que está de aquel lado, pero por lo menos quienes nos quedamos aquí, para, para nosotros sí es difícil, ¿no? Acostumbrarnos a ver a la gente, acostumbrarnos a sentirlas, a tenerlas y de pronto un día que ya no están con nosotros, claro, por supuesto que es un golpe tremendo, tremendo, tremendo. Y las figuras de la televisión, las figuras del cine, del teatro, de la televisión, que constantemente vemos en la pantalla, se convierten en parte de nuestras familias, en parte de nuestras vidas, en parte de nuestro entorno. Y claro que al momento que dejan de estar, uno las extraña, por supuesto que sí. Bueno. ¿No les ha pasado que de pronto termina una telenovela, una serie, y uno dice, ay, ¿y ahora qué voy a ver? Es que de, de 9 a 10 de la noche, pues era lo que yo veía, y ahora no sé qué van a poner, ay, no sé, y se siente como una cosa rara en el estómago. Bueno, pues eso es porque nos llegamos a identificar tanto con ciertos personajes que de pronto se convierten en parte de nuestra vida. Y miren, eso probablemente fue lo que sucedió con el mismísimo Don Camerún, Camerino Peluche, este personaje del que hoy vamos a platicar, bueno, Juan Verduzco, su nombre es real, pero que aunque fue un personaje que hizo un, un señor, que hizo cantidad de personajes y que trabajó muchísimo. Fue este personaje el de Camerino Peluche el que lo catapultó a la fama, con el cual la gran mayoría de la gente lo ubicamos, y bueno, en muchas generaciones, varias generaciones, lo tenemos en la mente y lo tenemos pues por ahí, ¿no? Como, como muy presente, porque además era el millonario, el magnate de, 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 de este cómo era, el Mundo Peluche, Ciudad Peluche, que además él era el dueño de media Ciudad Peluche, y además era el patrón, el jefe de Ludovico Peluche. Entonces, pues vamos era un personaje muy importante dentro de la serie. Pero qué fue lo que ocurrió, eh, bajo qué circunstancias queda, eh, pues ahora sí que todo lo referente a este actor, quién era, cómo llegó a convertirse en un actor, de dónde viene, absolutamente todo les voy a platicar el día de hoy, porque sí, efectivamente se nos avisó eh, desde anoche, no, comienza a correr la noticia, pues de el sensible fallecimiento. De eh, pues este personaje, Don Juan Verduzco. Así es que aquí estamos iniciando y aquí est estamos arrancando esta historia de este personaje. Pero antes de hacerlo, vamos a leer algunos mensajes para darle la bienvenida a quienes ya nos hacen el favor de conectarse con nosotros. Omarcito, dice la misma Joss Paredes López. Saludos, Philip, a tu equipo, eh, ya di mi like. Por si andabas con el pendiente. La misma yo tú lo dirás de broma, pero si es un pendiente para nosotros, el decir, híjole, es que ya no les queremos pedir likes, porque luego somos tan pedinches, de veras que somos así como de, híjole, pero es que son bien, inter bien, bien importantes para nosotros y nos ayudan mucho. Por eso es que siempre andamos pidiendo eso. María Guadalupe Silva dice: Buenas noches, Philips, desde Querétaro, saluditos, aunque sé que ni me vas, que dice, aunque sé que ni me vas, a no me vas a saludar. No, Lupita, María Guadalupe, ¿cómo no? Aparte, fíjate, tienes un nombre bien bonito. María, a mí el nombre de María me encanta y bueno, Guadalupe, pues, pues, ¿cómo no? La, la, además, la mayoría de las mexicanas de hace algunos años, todas eran Lupitas y todos los hombres eran José. Todos, todos, todos. Era como un requisito, ¿no? Xiomara Dotín dice, hola, Philip, ¿cómo estás? Saluditos para todo tu equipo. Me acabo de enterar que murió saluditos desde eh, Gijón Espero que sí, 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 sí se diga bien o si sí lo diga bien. Eh, Jigón, creo que, o oh, Jigón, no sé cómo se diga, en Asturias, en España. Saluditos, Chomara, te mando un besote. Pedro R. dice, saludos desde Perú. Muchas gracias, Pedrito. Saludos a toda la gente de Perú. Menos a la señorita Laura. Isabel García dice: Ya compartí y le di mi like. Saluditos a Omar. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias, Isabel García. Te mando un besito. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. María del Pilar Hernández dice: Buenas noches, Filip, desde Acapulco. Hoy, María del Pilar, ¿cómo está el calorón por allá? Platícanos, porque aquí en Oaxaca nos estamos asando. Dice María Teresa Mercado Mandujano: Bendecida noche, Filip. Me encanta tu programa. Lo haces muy ameno. Tu voz muy carismática. Gracias, María. María Teresita, te mando un beso, agradezco mucho el comentario. Maribel Dianzo dice: Hola, Philip, saluditos hasta que te puedo ver en vivo. Ay, Maribel, muchas, muchas, muchas gracias y ojalá no sea la única. Yolandita García dice: Buenas noches, Philip. En mi, eh, dice, en mi YouTube me dice que comienza en una hora. Ay, no, no, no. Desde, ah, es que saben que, fíjense que YouTube es, eh, ha tenido problemas desde ayer, están tratando de resolver problemas con Google, con, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, el, el de correo, Marcito, Gmail. Bueno, que se cayó Facebook, que hasta WhatsApp han tenido una de problemas las redes sociales. Tremendos, tremendos. Esperemos, esperemos que las cosas se vayan ahora sí que normalizando porque sí, sí, sí nos afecta mucho. Que además, si YouTube les llega a dar problemas... Oigan, por favor, pásense a Facebook. En Facebook tenemos una página que se llama el Philip y ahí estamos también transmitiendo en vivo. Así es que ustedes deciden cómo, cuándo y en dónde. Y recuerden que además tenemos nuestro podcast que lo pueden encontrar en Amazon Music o en Spotify. Bueno, vamos a comenzar con, con esta historia porque miren, de verdad que es una historia que si, no, si, si nos deja un vacío, pero además, ¿estamos en que Estamos a... 5 de marzo, es decir, llevamos en completitos enero y febrero, dos meses, cinco días del año. Y en esos dos meses, cinco días del año, miren, comienza todo con Doña Tina Galindo, que en paz descanse, dejando en una soledad tremenda a Daniela Romo, una artista enorme, enorme. Daniela. Después de yo Doña Amparo Rubín. Día de Eric Rubín, responsable de haberlo metido al grupo de Timbiriche, y que además, doña Amparo Rubín, compositora de uff, cantidad y cantidad de canciones, quizá la más famosa Vuelo y Macelero. Después supimos del de fallecimiento de doña Gina Montes, esta vedette de los años 80, brasileña, y que además, oigan, hizo de verdad. Una historia importantísima, no solamente en la televisión en México, además en la política, porque a ella se, re, se le relacionó a Doña Gina Montes con diferentes personajes siniestros de la política en México, entre ellos el negro Durazo y algunos otros. Todavía no nos recuperábamos del de fallecimiento de Doña Gina Montes, tan hermosa ella, cuando la elegancia hecha mujer, Doña Elena Rojo, oigan, ya decíamos, pues espérense. ¿Qué pasa de, de dejen descansar tantito? Pues estábamos en eso cuando doña Sasha Montenegro, sí, todo lo que ustedes quieran decir de doña Sasha, creo que se vale porque además, siendo figura pública, pues, pues tenía que aguantar vara, ¿no? De todos los comentarios, pero en la parte profesional y en la parte artística, doña Sasha Montenegro, un pilar indiscutiblemente en el cine de ficheras. Además, una mujer bellísima, a más no poder, doña Sasha Montenegro. Sí, de la parte personal y al haberse relacionado con un hombre casado, al, al haber aceptado todas las la, los regalos, las dádivas que le dio su, su ex marido, ¿no? Bueno, sí, 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 su ex marido, cuando todavía era presidente, don José López Portillo, bueno. Creo yo que ese tipo de cosas, pues no van, ¿no? En, moralmente no van, pero en la parte artística, doña Sasha Montenegro, pues una pieza fundamental en la época del cine de ficheras, indiscutiblemente. Y ahora, pues fíjense que este personaje llamado don Juan Verduzco, un hombre que tenía 78 años, fíjense, nada más, 78 años estaba ya por cumplir, pues iba a cumplir ya los 80, y sin embargo, pues ya no, ya no llegó, ya no alcanzó. Estos solamente son los famosos o conocidos del mundo del espectáculo mexicano, no mexicanos, porque no todos lo, lo eran, doña Gina Montes no era mexicana, pero del espectáculo mexicano, ellos son los que se, adelant se han adelantado en este 2024. Imagínense si nos pusiéramos a hablar. De eh, los personajes internacionales, o si estuviéramos contando en esta lista también a los deportistas. No, bueno, sería una lista ya muy grande para hacer tan solo dos meses con cinco días. Es poquito es tiempo para tanta gente que se ha despedido desafortunadamente. De hecho, en el caso de don Juan Verduzco, fue desde ayer, fue la noche de ayer cuando eh, el señor desafortunadamente eh, perdió la vida, murió. Pero la noticia, digamos, que comienza a replicarse y comienza a hacerse, pues, mucho más grande hasta hoy, hoy por la mañana, es cuando, pues, mucha gente supo y se enteró del sensible fallecimiento que había ocurrido una noche anterior. De hecho, quien lo confirmó todo, porque ni siquiera fue la familia de él, fue la ANDA. Fíjense que la ANDA fue quien eh, hace un, una publicación acerca del de sensible fallecimiento. ¿Por qué? Porque don, don Juan Verduzco era miembro de, de la ANDA. Bueno, fíjense que eh, algo muy, muy raro, muy extraño, es que don Juan Verduzco, un actor conocido, sí, un actor con trayectoria también, pero sin importar esa trayectoria. Ni la familia hasta este momento, ni tampoco la ANDA han salido a decir qué fue lo que ocurrió o qué fue lo que le quitó la vida. Cuando estamos hablando de, de un personaje público, generalmente la ANDA dice debido a tal cosa o a consecuencia de tal cosa, pues el actor o la actriz tal eh, ha perdido la vida, ¿no? Generalmente así lo hacen, pero en el caso de, de don Juan Verduzco esto no ha sido así. Lo único que dijeron ellos es que eh, tenía 78 años y eso es cierto, eso es real, pero ni la familia ni ninguna otra institución han salido a decir la, las causas. Don Juan Verduzco fue un actor no solamente de eh, películas, porque hizo cine cuestionable en la cuestión de calidad, en la cuestión de, de guión, fotografía, no hizo películas como para ganarse un Oscar, no, 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 don Juan Verduzco, pero hizo cine. Además también hizo eh, series de, de televisión, pero también hizo telenovelas y no hizo poquitas, don Juan Verduzco. Hizo bastantes, bastantes, pero definitivamente el personaje que el, creo yo por el que la gran mayoría lo, lo conocimos, por el que la gran mayoría dijimos, ah, ese señor tiene un nombre, ¿no? Y, y lo ubicamos entonces, ni siquiera como Juan Verduzco, lo conocimos como don Camerino Peluche, porque cuando sale por ahí del 2002, la primera temporada de la familia, peluche sale es este eh, actor y fíjense ustedes que cosa rara porque don juan verduzco nunca tuvo un personaje protagónico nunca fue de los actores principales en algún proyecto siempre fue un actor de reparto siempre 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 pero Ayer en la familia Peluche, oigan, tenía su peso. Incluso muchas señoras se sentían atraídas físicamente por él porque decían, qué hombre tan atractivo, madurote y además con tanto dinero. Bueno, pues imagínense nada más. Fíjense que... En la vida real, don Juan Verduzco, pues no nació en Ciudad Peluche. Él nació en eh, la capital del estado de Chihuahua, en Chihuahua, Chihuahua, México, un 28 de enero del año 1946. Fíjense nada más. O sea que apenas, apenas, pues hace un mes había cumplido los 78 años. Fíjense ustedes que a don Juan le tocó nacer en la época en la que en México... El cine de oro estaba a todo lo que da, a todo lo que da, pero pues él no venía de una familia de dinero y eso pues hacía que aunque él veía que se anunciaban estas películas con Doña Sara García, con Don Joaquín Pardavé, con Pedro Infante, con todos estos actores no podía ir al cine ¿por qué? Pues porque no había dinero, ¿no? En, en aquel momento. Entonces, pues básicamente, él siendo chamaco, pues se dedicaba a jugar con sus cuates, desde las canicas, el trompo, el yoyo, y por su mente de don Juan Verduzco, lo último, lo último que pasaba era, voy a ser actor, voy a ser famoso, voy a salir en el cine, voy a ser... Eran, eran, eran otros tiempos y para, para el chamaco era lo que menos le interesaba. A él lo que quería pues en, en, en ese momento era disfrutar su niñez y pues obviamente estar con todos sus cuates. Bueno, pues resulta que entra a la primaria allá en Chihuahua, don, don Juan Verduzco. Y fíjense que estudiando la primaria, él comienza a ser un buen estudiante porque sí le echaba ganitas, pero además era de este tipo de, de, de chamacos que era muy feliz realmente él no le no, no necesitaba nada y se la pasaba bien jugando a lo que tuviera que jugar con todos sus amigos bueno pues resulta que sale de la primaria entra a la secundaria y en la secundaria pues vienen todas esas inquietudes que son normales para los jóvenes cuáles son esas inquietudes miren estando en la secundaria uno quiere conocer absolutamente todo la secundaria es la etapa de las dudas uno tiene dudas sobre todo, sobre todo, sobre todo. Uno quiere experimentar absolutamente todo. Y fíjense que en el caso de Juan, al vivir en, en un lugar que era muy tranquilito, pues era a final de cuentas un pueblito en, en aquellos años, pues su, su adolescencia fue muy bonita y muy ingenua. No fue una adolescencia como ahora, ¿no? De los chamacos que se van al perreo y al reggaetón. No, él vivió ahora sí que de una manera muy inocente esta etapa. Termina la, sec la secundaria, entra a la preparatoria y bueno, es cuando estaba en la preparatoria, cuando comienza él a despertar en el tema sexual, afectivo, emocional, ya como ahora sí un, un jovencito. Y fíjense entonces que es cuando está ahí en la preparatoria. Cuando por estar mirando lo que no debía, por, por estar prestando atención a otras cosas que no, eran las, que no era el estudio, pues resulta que Don Juan Verduzco reprueba una materia. Y entonces hablan con él, sus profesores, y le dijeron que para que pudiera pasar a probar el año, tenía que hacer una materia extra, una materia adicional. Entonces, pues él estaba muy preocupado, porque dijo, ¿y ahora qué, qué materia voy a agarrar? Resulta que en aquel momento un grupo de chicas muy bonitas, aparte chihuahuenses, imagínense más grandotas, muy, muy, muy frondosas ellas, se le acercan y le dicen, oye, Juan, que tienes que estudiar una materia. No, pues que sí. ¿Y por qué no te metes con nosotros a clases de teatro? ¡Ay! No, digo Juan, no, 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 no. Yo paso, no, 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 no. Miren, la verdad es que pues quiero, ahora, ahora sí que les agradezco mucho, ¿no? Que, que me inviten y todo, pero yo mm, mm, no nací para eso. Están ustedes bien chulas, y solo por estar con ustedes valdría la pena estar en esa clase. Pero la verdad es que no, no es lo mío, no se me da. Yo quiero otras cosas en la vida. Pero estas chicas comenzaron a, a parpadear, a pestañarle, ¿no? Así como que a coquetearle. Y Juan, así como que, pues bueno, de todas maneras tengo que hacer una materia, pues ya si, va, si voy a estar haciendo algo, pues por lo menos que valga la pena teniendo tan bellas compañías. Y se inscribe a estas clases de teatro. En su primer día de clases, resulta que se sienta hasta atrás, en la última fila, para evitar que lo que la maestra o el maestro lo viera, ¿no? Digo, para pasar desapercibido. Y así fue. Entonces empieza el, el profesor a darles un guión a todos los alumnos para que hicieran esa lectura. Pues era, eran clases de teatro, a final de cuentas. Y entonces, fíjense que les da este, eh, este guión. Y entonces eh, los muchachos comienzan a hacer esta lectura, la lectura del guión. Hasta ahí, todo muy bien. Y Juan agachadito, agachadito hasta atrás, para que nadie lo notara, para que nadie lo viera. Bueno, de repente el maestro, ya saben que los maestros comienzan a caminar entre las filas, entre los alumnos. Y entonces de repente se le queda viendo a Juan y le dice, chamaco, ¿y tú qué haces aquí? Ay, profesor, pues es que soy nuevo. ¿Y por qué no me dijiste? No, pues perdón, 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 pero pues es que no pensé que fuera tan importante. Me iba a presentar hasta después de la clase. Nada que, y le da su guión y le dice, órale, tú vas también a ser un personaje de ahí del guión. Y Juan dijo, oye, oh, era lo que quería evitar. No quería pues que me pusieran a hacer eso. Pero bueno, pues ya ni modo. Oigan, agarra su guión Juan y empieza a leerlo. Ocurrió como una magia en su cabeza al momento que comenzaba a, a leerlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente entendió la historia perfecta de lo que estaba leyendo, pero además el personaje que él estaba haciendo también lo entendió a la perfección y comienza no solamente a leerlo, Juan ya comenzó a interpretarlo y el profesor le dijo, oye, tú ya habías estudiado actuación. No. No, 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 nunca. Lo que pasa que pues estoy, o sea, me, me, me gustó mucho la historia y por eso lo estoy haciendo así. ¿Está mal hecho? No, pero por supuesto que no. Felicidades, ha sido la mejor lectura que todos tus compañeros, que además los compañeros ya habían estudiado con, con ese profesor durante algún tiempo. Bueno, pues fíjense ustedes que a partir de ahí... Juan comenzó como a tenerle esta, este respeto a la clase de actuación, porque además ese día que su maestro le había dicho tú vas a leer, oigan, puso su carota, Juan, así como de Ay, yo no quiero, pero pues me están obligando. Pero ya una vez que había agarrado camino, uy, no, se le hizo cotorro, divertido. Este, bueno, hasta la clase se le pasaba rapidísimo, rapidísimo. Le gustó tanto haber participado en la preparatoria, en esas clases de actuación, que cuando entra a la universidad, entra y se mete no solo a sus clases, además también entra al grupo universitario de teatro. ¿Y todo esto por qué? Porque él ya quería seguir eh, haciendo esta actividad, aunque no lo veía como una forma de vida, era como una parte de entretenimiento, pero pues al final le había gustado, ¿no? Bueno. En la universidad que siguió estudiando teatro, fíjense que Juan nunca desaprovechó una, una clase, nunca faltó, siempre iba a buscar a los maestros para que le enseñaran más, para que le dijeran más. Él, él estaba como muy abierto al conocimiento, Juan, en aquel momento además no era la primera vez pues que hablaban del tema él ya había estudiado mucho ya había practicado mucho y fíjense ustedes que llega el momento en el que cumple 20 años y en ese momento decide dejar la escuela dijo ya no ahora me voy a dedicar 100% al teatro ya no me veo haciendo otro tipo de actividad quiero simplemente hacer el, el teatro bueno pues obviamente los papás no estuvieron de acuerdo, la familia no estuvo de acuerdo, pero tuvieron que apoyarlo. Fíjense ustedes que para poder hacer esto, Juan tuvo que viajar a México. Bueno, a la Ciudad de México. En la Ciudad de México que se sabía que era un lugar en donde esta profesión sí se podía realizar, porque estando en Chihuahua, pues miren que las oportunidades eran muy, 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 muy... Pero cuando llega a la Ciudad de México, se da cuenta que la única empresa que podía emplearlo era Televicentro. No había ninguna otra empresa que tuviera la infraestructura. Claro, existía el Canal 13, pero el Canal 13 era un canal de gobierno, no producían telenovelas. Entonces, pues, bueno, no había trabajo y Televicentro era la opción, no había de otra. Entonces, un buen día, fíjense que Juan dijo, al diablo con todo. Ya no quiero saber nada de nada. Lo único, lo único que quiero es ir a Televicentro, pedir trabajo, que me den empleo y dedicarme a eso. A él se le hizo muy fácil. Bueno, pues ahí tienen que agarra un taxi de, del, del cuarto donde vivía, agarra un taxi, se sube y le dice, señor, lléveme a Televicentro. Pero aparte, Juan iba muy arregladito, muy entacuchadito, su corbatita, y aparte, pues imagínense, 20 años, bien jovencito, muy guapito, pues ahí va en su taxi. Todavía el señor del taxi le va preguntando, oiga, y usted es artista y sale en la televisión. Y Juan dijo, sí, 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 yo soy artista. Y mire que he estudiado toda mi vida como actor. Y bueno, plática y plática con el del taxi, ¿no? Ah, agarró camino el, el del taxi, llegaron a Televicentro. Llegando ahí, se baja del taxi, la avenida Chapultepec, con una seguridad. Pero miren que esa seguridad, de verdad, que a todos nos hace falta, aunque sea cinco minutos al día. Derechito, bien plantado con su corbatita, pasa por el torniquete de entrada y dijo, Buenos días, con permiso, y se mete. La gente de seguridad lo vio tan, tan, tan seguro que dijeron, Pues está de ser un nuevo artista, porque además pues, le vieron esa pinta, ¿no? Esa esa manera de caminar, de, de, de plantarse en el piso, pues dijeron, esa, Ah, sí, pásele, señor, buenos días. Y ahí va el otro que ni volteó para atrás, él entró derechito. Dijo, ay Dios mío, pues que no me vayan a sacar, ¿no? Ahí va camino y camine y camine, camine para adentro. Bueno, logra entrar ya a las oficinas, pero dijo: Pues ya estoy aquí y ahora, ¿con quién voy? ¿A quién me dirijo? ¿Dónde están los productores? ¿Qué hago, Dios mío? Bueno, pues mientras empezaba como a ordenar su mente para saber a dónde dirigirse, oigan, pues lo que empieza a ver es que decía comedor, ¿no? Comedor de empleados. Y dijo, bueno, pues total, me voy a echar un cafecito, una concha y ahorita ya, ya, ya desayunadito, pues ya veo a ver qué voy a hacer. Y se mete al comedor de, de allá de Televisa. Que vuelva lo mismo, como lo vieron, pues tan, tan seguro él. Pensaron que era un trabajador de, de la empresa y no le, no le pusieron objeción. Bueno, pues ya se echa su cafecito, su, su, su concha de chocolate y todo muy, muy, muy seguro. Pero fíjense que de repente va caminando por los pasillos y ve estas fotos, que aparte están iluminadas, son las fotos de los grandes actores que pues, le dieron trabajo, le, les dio trabajo a esta empresa. Entre ellos, en, en esas fotos, estaba la imagen de un Manolo Fábregas, de una Sara García. Bueno, de estos grandes, grandes actores, artistas, cantantes, había muchas fotos. Y él dijo, algún día, algún día, si no está mi foto ahí, por lo menos yo sí voy a salir en la televisión y va a ser aquí en Televicentro, dijo él. Bueno, pues resulta que sigue adentrándose ahí en, en Televicentro. Pero cada que entraba, miren, tocaba una puerta y ya era un foro de grabación, ya era un foro de un noticiero, ya era un foro de una telenovela, ya era un foro... Pues hagan de cuenta que estaba en Disneylandia porque Juan estaba fascinado, fascinado de la vida. En eso que iba caminando, de pronto se encuentra de frente a un señor. Pero este señor, fíjense que a diferencia de los demás que ni siquiera lo pelaban, ni siquiera volteaban a verlo. La gente andaba así como en lo suyo. Este señor que se lo encuentra de frente, sí voltea a verlo, incluso lo saluda. Y le dice, "Oye, y voltea Juan, dígame. ¿Tú eres actor, verdad?" Y Juan le dice, "Sí, sí, 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 soy actor, claro que sí." Este señor, fíjense que eh, se llamaba Carlos Bravo. Yo la verdad no sé si era productor, si era director, no lo sé. Pero algún cargo so, sobre esos temas debió haber tenido, porque le dijo: mira, yo me llamo Carlos Bravo. Y qué bueno, qué bueno, qué bueno, que si sí eres actor, me gusta, porque además la pinta que tienes es muy buena. Es que qué crees, mano? Fíjate, te voy a contar algo. Estamos estamos en una producción. Pero uno de mis personajes no vino, faltó. Y pues tú eres actor, debes entender perfecto los guiones, debes entender absolutamente todo. Pues vente, te espero para que empieces a trabajar conmigo. Ah, Juan dijo, ay, en la torre. O sea, creo que le exageré diciendo que si era actor, lo hubiera yo dicho que aprendiz de actor o algo así, porque en realidad, pues tampoco es que supiera tanto. Bueno, pues total. Ahí tienen que va siguiendo a Don Carlos y ese mismo día, pues Juan había conseguido su trabajo en una telenovela que se llamaba La casa de las fieras. Ese fue el debut en televisión de Juan. Fíjense ustedes que no hizo un, un debut impresionante, sorprendente. No, de hecho el papel que le dieron fue como extra. Ni siquiera habló, pero él estaba fascinado porque además, fíjense, las actrices que estaban en esta eh, en, en esta telenovela una Lucy Gallardo, preciosa, preciosa. Rita Macedo, oigan, la elegancia hecha mujer. Y estaba doña Alicia Bonet, ex esposa de eh, Juan Ferrara. Entonces, pues, pura guapa, pura, pura, pura guapa. Y entonces, pues ahí sale como extra, ¿no? Eh, estaba, pues, de alguna manera muy contento, muy, muy, muy feliz. Y aunque sí le gustó... Salir en, en, en esta telenovela, miren, ahí está justamente. Aunque sí le, sí, sí le gustó salir en esa telenovela, algo que no le gustaba del todo es que, fíjense que pasaba el tiempo y no lograba hacer crecer su carrera. Los personajes que le daban seguían siendo como extra o seguían siendo mínimos. Vas a salir caminando y eso va a ser todo. Oigan, pero ¿qué voy a decir? Nada, tú vas a hacer esto nada más. Bueno. Y pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y simplemente mm, mm, no le daban un papel que él consideraba además que lo podía realizar muy bien. Bueno, él, es, él se sentía talentoso, pero eso no lo veían los productores. Bueno, pues dentro de las cosas que le molestaban es que no lo veían a él los productores como para un papel serio, como para un papel formal como para algo duradero en, en algún proyecto. Siempre eran papeles muy chiquitos. Y él decía, algo que me molesta es que yo tengo que pelearme mucho para obtener un personaje, para obtener un papel. Nunca he tenido un papel en donde me hablen a mí, en donde me llamen, oye Juan, por la experiencia que tienes, oye por lo que sabes, nunca. Y eso era lo que le desesperaba muchísimo. Todo el tiempo tenía que estar a la casa de una oportunidad, por muy chiquita que fuera, eso era lo de menos, ¿no? Él estaba siempre, eh, pues, al pendiente de que saliera cualquier, cualquier oportunidad. Bueno, lo llegó a dudar y llegó a pensar, ¿será realmente este el camino que debo tomar? Porque en cada participación tampoco el sueldo era bueno, porque hacía participaciones muy chiquitas, entonces lo que le pagaban muchas veces ni siquiera la alcanzaba para vivir. Y aún ya saliendo en la televisión, vivió con carencias. Don Juan, fíjense nada más. Poco a poquito, y eso cuando él comienza a demostrarlo, lo fueron subiendo de categoría. Deja de hacer extras y poco a poquito comienza a ser ya personajes un tanto más importantes como eh, en Mundo de Juguete, por ejemplo, la telenovela, ¿no? Ya no era extra, ya sale con un personaje, pero tampoco es que haya sido un personaje que al día de hoy digamos, ay, sí, yo lo recuerdo que estuvo en Mundo de Juguete, pues no, estuvo también por ahí en la telenovela de Doña Verónica Castro, Los ricos también lloran, estuvo en otra telenovela que se llamó Gotita de Gente. Bueno, a la par de que estaba haciendo esto, él sabía perfectamente que si seguía por ese rumbo pues nunca iba a poder tener algo importante y tampoco iba a ser de los actores más cotizados, de los que ganaran muy bien. Entonces, cuando lo invitan al cine, él dijo inmediatamente que sí. A él no le importó qué tipo de cine, el, el papel, el personaje, nada. Él dijo, ya, díganme qué hago, yo lo hago, porque pues, la situación económica está muy, muy, muy difícil. Fíjense que la, la, la primera película de la que se tiene recuerdo que hizo él es El pequeño Robin Hood. Ahí hace una participación. Rock and Ball fue otra de sus eh, películas. Bueno, poco a poco, don, don Juan comienza a tener más importancia, le empiezan a dar más seriedad ya en sus personajes y le comienzan a dar papeles un poquito con más relevancia, ¿no? Ya más relevancia. Ya en los eh, años 80 es cuando hace La Fiera o cuando hace Rosa Salvaje, también repitió con Doña Verónica Castro. Pero lo que él esperaba, que era que lo vieran como un actor guapo o por lo menos atractivo y que le dieran un personaje importante, eso no llegaba. Y no llegaba y no llegaba. Termina los años 80, que para cualquier actor, los años 80 fueron maravillosos porque hubo mucho trabajo en la televisión para, para todos los actores él pensaba que iba a reventar su carrera y no pasó no sucedió fíjense que él eh, comenzó a desesperarse comienza a decir qué voy a hacer porque ya pasaron pues más de 10 años de que yo estoy en esta carrera y no logro dar un paso importante no logro hacer un nombre no logro algo que que, que yo diga valió la pena tanto tanto sacrificio entonces al inicio de los años 90, finales de los 80, principios de los 90, es cuando él dijo, a ver, si como actor serio no me quieren, ¿qué pasaría si comenzamos intentando haciendo comedia? Él cambia eh, totalmente este giro y fíjense que algo que no le ayudó para hacer comedia era su físico, porque el físico de, de, de Don Juan es un físico más, era, perdón, un físico más bien serio como pues pues como muy formal el, el tipo que que él tenía y de pronto haciendo comedia pues como que la gente se sacaba un poquito de onda pero fíjense que uno de los productores que sí creyó en él y que le dijo no te preocupes Juan yo te voy a dar trabajo fue eh, Jorge Ortiz de Pinedo en ese sentido en el sentido de la comedia que Jorge Ortiz de Pinedo estaba en aquel momento, era todavía por ahí de 1987, y estaba todavía haciendo la versión mexicana de una telenovela argentina que se llamó El doctor, el doctor Pérez, el doctor, no sé, qué era el Cándido Pérez, ¿no? Pero de allá de Argentina. Eh, Jorge Ortiz de Pinedo hizo esta versión con el doctor Cándido Pérez, pero para ello, pues obviamente cita a un gran número de, de actores para que lo acompañaran. En esta serie de, de, del doctor Cándido Pérez, eh, de lo que lo hizo o el personaje que hizo este Juan fue nada más ni nada menos que de el hermano, el hermano de, de, del doctor Cándido Pérez, que era el sacerdote, el padre Camilo. Fíjense nada más, pues resulta que el padre Camilo comienza a salir en, en el doctor Cándido Pérez y fue el primer personaje del que la gente recuerda a eh, Don Juan, porque antes todos los trabajos que hizo, que fueron realmente muy pequeños, la gente dice, ay, ¿a poco salió ahí? Ay, ¿a poco estuvo en Mundo de Juguete? Pues sí, lo que pasa que estuvo en personajes muy, muy, muy chiquitos. Bueno, pues resulta que esta serie de eh, el doctor Cándido Pérez, que empieza en el 87, si no estoy mal, termina por ahí del año 93. Bueno, pues les fue increíblemente bien, porque la serie aunque no lo creamos, llegó a verse en países europeos, llegó a verse en toda Latinoamérica y en Estados Unidos, con lo cual la fama de toda la gente que trabajó ahí, uff, bueno, se fue al cielo, entre ellos la de Juan. Fíjense ustedes que le iba a la serie bastante, bastante bien, pero ya saben, ¿no? Como dicen por ahí, las malditas envidias. Comenzó a haber problemas en la serie del doctor Cándido Pérez. Principalmente, dos personajes eran los que no se llevaban, eran pues muy opuestos el uno del otro. Uno era el jefe, Jorge Ortiz de Pinedo, y la otra persona era Doña María Luisa Alcalá, que Doña María Luisa hacía el personaje de Claudia. Entonces, Claudia, la muchacha, ¿no? Que la, la asistente doméstica del doctor Cándido Pérez. Bueno pues estos pleitos se fueron haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, hasta que la serie, a pesar de que tenía mucho éxito, de que les fue bastante, bastante bien, pues llega el momento en el que Televisa decide quitarla, sacarla del aire. Bueno, es esta serie, primer, eh, primer versión mexicana del doctor Cándido Pérez, sí fue muy exitosa, muy, 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 muy exitosa, porque después la que hizo hace algún tiempo Arad de la Torre, oigan, Híjole, de Buddy despedida. Fue, no mala, malísima, malísima, malísima. Y miren que Arad de la Torre no es malo y a mí me gusta Arad de la Torre el trabajo que hace. Pero, pues no, simplemente no se le dio el, el hacer un buen trabajo y la serie fracasó. Ahora, fíjense que algo, no sé si, si raro, interesante o cómo llamarlo, es que de este primer elenco de eh, la serie de Cándido Pérez, del doctor Cándido Pérez, miren, ya muchos han muerto, muchos. Claudia, que hacía María Luisa Alcalá, ya no está. Doña Alejandra Meyer, que era la suegra de Cándido Pérez, tampoco está. Lupita Vázquez, que era la enfermera, tampoco ya no está. Ahora Juan Verduzco, que era el padre Camilo, hermano de Cándido Pérez, tampoco está. ¿Quiénes quedan de esta serie? Oigan, pues ya nada más vivos queda don, don Jorge Ortiz de Pinedo y doña Nuria Bajes. Son los dos únicos que quedan todavía eh, de, de, esta, de esta serie, porque todos los demás, pues ya dijeron adiós, todos, todos, todos. Bueno, pues regresando ¿no? a, la, a la historia de, de don Juan, fíjense que una vez que la serie termina, la serie de, de, del doctor Cándido Pérez, Juan piensa, don Juan Verduzco piensa que va a llamar, va, perdón, va a ser llamado por diferentes productores, que ya vieron su talento, que ya estaba probado que sí sabía actuar. Él dijo: Pues ya no, o sea, nada más es cosa de esperar el teléfono que suene y me van a dar trabajo. Uy, no, pues estaba muy equivocado don Juan, porque nadie le llamó, nadie le habló. Y Juan tuvo que salir como si fuera nuevo, como si fuera un novato a buscar trabajo. A pedir oportunidad a los, a los productores. Fíjense que, cosa rara, encuentra de nuevo la oportunidad en las telenovelas, ya era en los años 90, ¿no? Encuentra la, la oportunidad en las telenovelas, hizo por ahí la de Flavio César con Natalia Esperona, agujetas de color de rosa, hizo con Paulina Rubio, Pobre Niña Rica. Bueno, fueron por lo menos cuatro novelas las que hizo en esa década de los 90. El problema es que nuevamente, como actor de reparto, no llegaba un papel importante, o por lo menos un papel que él dijera, no fui el protagonista, el protagonista pero la gente me recuerda por haber salido ahí, no llegaba, no llegaba. Y miren que los productores siempre lo tuvieron a don Juan Verduzco como un hombre muy apasionado y como un hombre cumplidor. Como un hombre responsable, no era latoso, no era de los problemáticos conflictivos, no, pero eso no bastaba para que le dieran trabajo, para que lo llamaran, para que. No, y don Juan tenía todo el tiempo que estar tocando puertas, hagan de cuenta como que si su carrera la hubiera empezado ayer. Y eso le desesperaba, eso le molestaba, porque decía, porque hay otros actores a los que terminan un proyecto y ya están haciendo otro y otro y otro y otro, y yo no puedo. Bueno, Además de todo, además de que eh, él tenía que esforzarse mucho para lograr eh, conseguir algún papel, fíjense que de su vida personal de, de, de don Juan Verduzco nada se sabía. Y lo único que él decía en aquel momento es que estaba enfocado 100% en su carrera y que no tenía nada que contar de su vida personal, pero que cuando lo hubiera, él lo iba a hacer. Pues nada se sabía, ¿eh? Absolutamente nada. Y eso sí. Cuando salía un proyecto con un personaje, aunque fuera chiquito, él lo agarraba. Le decían, oye, Juan, es que hay un personaje, pero mira, es como muy irrelevante. Ni te preocupes que yo te lo hago. ¿Y saben por qué lo hacía? Porque él decía, Juan, lo que pasa que de esos personajes que ustedes dicen que son irrelevantes, muchas veces terminan arrebatándole el protagónico, a el, el personaje principal. Entonces, pues yo, la verdad, si me dan un papel, aunque sea chiquito, yo lo hago sin mayor problema. Por eso es que nunca desaprovechó un proyecto. Él, cada que salía algo, siempre lo tomaba eh, don Juan Verduzco, siempre, siempre. Porque, además de todo, fíjense que eh, don Juan le gustaba muchísimo, muchísimo interactuar con sus compañeros. Claro, hubo eh, proyectos en donde él se sintió muy cómodo por el ambiente de trabajo, por sus compañeros, por todo. De hecho, hizo una obra de teatro que se llamó La novicia rebelde, ¿no? La, la versión en teatro de, de esta película. Pero, y, y de hecho, en esta obra de teatro actuó con doñas eh, Lupita D'Alessio y, y con este otro señor, que ahorita les voy a decir cómo se llama, Rafael Banquels, eh, Actuó con ellos dos y decía a don Juan Verduzco que había sido el mejor proyecto, el mejor proyecto de su vida. ¿Por qué? Porque el compañerismo, porque la había pasado muy bien, porque no había habido problemas. Pero después, fíjense ustedes que hizo... Eh, otros otros proyectos en donde sí lo sufrió y lo sufrió muchísimo. Esta fue la, la obra de teatro de escena de matrimonios en donde él participó. Ahí sí dijo, no me llevaba con nadie, lo sufrí mucho, el ambiente era muy pesado, pero aún así no renuncié, aún así me la venté toda la temporada hasta que mi contrato terminó y logré sacar mi personaje. Pero la verdad es que, pues así, muy bien, muy bien que digamos, no me la pasé. Ahora. Cuando ya entra, eh, entran los años 2000, que eh, ya pues obviamente viene un cambio generacional, eh, viene un cambio de historias también en las telenovelas, en el cine, como que viene a revolucionarse toda la temática del entretenimiento, pues Juan dijo, híjole, ¿y ahora yo dónde voy a caber aquí? Ya no va a haber nada para, para mí, porque además ella rebasaba los 50 años. Y entonces fíjense que él... Y ya se había resignado a que no eh, iba a conseguir trabajo tan fácilmente, que las cosas se iban a complicar muchísimo, pues, ¿qué creen? Resulta que de repente le vuelve a hablar Jorge Ortiz de Pinedo, que con él ya había hecho Cándido Pérez, y le comienza a, a proponer, o le propone más bien un programa que se llamó Humores los Comediantes. Y don Juan Verduzco decía: Oye, sí, pero así que tú digas lo que hoy es estando, pero pues no soy. Pues lo intentas, le dijo don, don Ortiz de Pinedo. Tienes que trabajar, tienes que sacar a tu familia adelante. No puedo yo dejarte sin trabajo y además eres muy bueno, así es que échalo. Y fíjense que don Juan Verduzco efectivamente, sin ser un comediante al 100%, estuvo en ese programa de Humores los Comediantes y no le fue nada mal, nada, nada. Incluso ese programa le sirvió para, para poder ser visto nuevamente por productores de telenovelas y lo volvieron a llamar. Lo volvieron a llamar para hacer otras telenovelas, ¿no? También muy, muy, muy importantes. Pero de repente, un día, estando en su casa, don Juan, suena su teléfono, que de hecho ni siquiera pensaba contestarlo, porque él decía, uy, no, son los del Electra o los del o... No, 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 porfa, díganles que ahorita ni estoy. Pero pues resulta que estaba suene y suene y suene y, y suena y suena. Y dijo, ay, ya, ya, ya contesto, total. Pues lo peor que va a pasar es que me van a cobrar, pero no hay problema. Pues resulta que no era nada más ni nada menos que el mismísimo Eugenio Derbez y era Eugenio Derbez que le decía que iba a producir una serie de televisión que iba a ser transmitida por Televisa y que lo invitaba a formar parte de esta serie. Don Juan Verduzco dijo, "Sí", pero saben que dijo sí pensando en que le iban a dar uno o dos capítulos, un personaje muy chiquito, pues lo que le había pasado toda la vida, toda 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 la vida. Incluso, fíjense que eh, Eugenio Derbez se queda de ver con él para platicar, aterrizar este proyecto. Pero, ¿qué creen? No lo, no lo invita a su oficina, no le dice, oye, vente para acá y aquí lo platicamos. No, oye, pues, ¿por dónde vas a andar al rato? No, pues yo voy a andar por San Ángel, yo también. Ah, ya nos vemos en la esquina de tal con tal. Órale, pues. Ahí se pusieron a platicar y ahí es donde en, eh, Eugenio comienza a contarle, mira, la historia pues es de una familia, así y así y así, que yo siempre he dicho que está basada en Los Simpson, en la caricatura de Los Simpson. Ellos van a decir que no, pero bueno, resulta que le comienza a decir todo, 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 todo el, el proyecto. Y le dijo, y a ti, Juan, yo te quiero para que seas mi jefe, mi jefe del trabajo. Pero además vas a ser el gran magnate, el millonario, el esto, el otro, aquello, tal, tal, tal. Y pues Don Juan dijo: sí, no tengo mayor problema, lo hacemos, pensando en que iba a ser nada más, pues, ciertos capítulos. Oigan, pues la primera temporada la estrenaron en el año 2002. Yo creo que Neugenio se imaginaba el trancazo que iba a ser esta primera temporada. Trancasazazazo, -sa 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 -so, ¿no? Les fue bastante bien. En la segunda temporada la estrenan en el año 2007 y la tercera en el 2012. Y en las tres temporadas estuvo trabajando don Juan Verduzco con ellos. Fíjense que eh, muy, eh, Eugenio ya lo había visto, ya sabía de quién se trataba y sabía incluso que don, don Juan eh, era bastante, bastante trabajador, muy disciplinado, que no iba a tener problemas, eh, en fin, todo eso ya lo sabía. Pero eh, a final de cuentas nunca se esperaban que el proyecto, se esperaron que el proyecto, pues si fuera a tener tanto éxito y comenzara no solo a venderse en diferentes países, sino además que la misma empresa les fuera pidiendo más y más y más y más eh, temporadas. Bueno, pues esas tres temporadas se convirtieron en un éxito y gracias a eso el mismo Eugenio Derbez lo invitó a participar en otros proyectos del mismo, ¿no? Como vecinos. Que es otro programa en donde también hay la sede de comandante en el, en el programa de vecinos. El comandante Olvera salía ahí, don, don Juan Verduzco. Bueno, ya eh, don Juan, digamos que en la parte última de, de, de su vida, hizo eh, personajes en, como dice el dicho, en una familia de diez. Eh, de hecho, el, el último programa de estos programas unitarios que hizo fue el de esta, esta canción Me Suena, esta historia Me Suena. Una cosa así se llama de, de estos programas que además pues no tuvieron tanto, tanto éxito. Miren, si hay algo de lo que le podemos reconocer a don Juan Verduzco hasta el día de hoy, es el que él se aferró a que su vida privada era realmente privada. De hecho. Por lo menos en todo, en todo, en todo lo que estuvimos indagando acerca de su vida, les puedo decir que yo no sé si el señor tenía esposa, si el señor tenía hijos, si el señor estaba soltero, no lo sé, porque incluso él sí tenía redes sociales, por lo menos sí tenía Instagram. Pero fíjense ustedes que la última publicación que hizo don Juan Verduzco de, en su cuenta de Instagram la hizo hace cuatro años. En cuatro años no había movido su, su red social y eso en aquel momento había publicado una fotografía con Rosa María Bianchi, con esta actriz. Fue lo último que publicó hace cuatro años. Entonces, no le gustaba como estar en, en contacto con, con la gente y si sí era muy discreto, era bastante, bastante reservado. De hecho, fíjense que la, la última telenovela que hizo don Juan Verduzco se llama Te doy la vida y esta la hizo en el año 2022. Salía José Rón en, en esa telenovela. Después de ahí, don Juan Verduzco toma la decisión de retirarse. Pero lo hace de una manera tan discreta, así como que de a poquito, de a poquito, de a poquito me retiro, hasta que un buen día dejó de aparecer en la televisión, en el cine y en el teatro. Ya no se supo de Don Juan, pero él tampoco salía a decir nada, ni su familia, ni nadie. ¿Y eso qué generó y qué ocasionó? Pues en que comenzaran de inmediato las especulaciones se retira el actor juan verduzco porque sufre una terrible enfermedad decían en aquel momento las revistas y los periódicos hasta el día de hoy miren esa terrible enfermedad no se ha confirmado y no se sabe de el, el, la causa o el motivo por la cual el señor murió porque ni los familiares, ni la anda, nadie ha dicho nada absolutamente, si era cierto o no que él padecía un, una enfermedad. Todo lo han manejado de la manera más discreta del mundo. Ahora miren, tampoco se sabe cómo van a ser eh, sus funerales, tampoco se sabe si va a ser cremado, si va a ser sepultado, si va a ser. No, no se sabe ni siquiera el paradero de, de sus cenizas en caso de que decidan cremarlo porque todo se ha manejado bajo un estricto hermetismo. De hecho, eh, sus, quienes fueron sus compañeros de trabajo más cercanos, que fueron todos estos personajes de la familia Peluche, ya se han pronunciado y ya han dado eh, algún tipo de despedida. Que de hecho, miren, por ahí escribió Eugenio Derbez en, en sus redes sociales, pero un mensaje tan chiquito, tan, tan, tan chiquito. Oigan, se agradece el detalle, la verdad es que sí. Pero para poner esas cosas, uy, no, pues cuánto trabajo. Miren, dice por aquí Eugenio Derbez, qué gran orgullo coincidir con Juan en el escenario. Me, media ciudad peluche, hoy se queda sin don Camerino, que en paz descanse. Fue lo que escribió eh, Eugenio Derbez. Ahora, ustedes dirán, bueno, era el patrón, Eugenio, de alguna manera tenía que, que salir a decir. ¿Saben también quién ya salió a decir un mensaje un poquito más largo? Luis Manuel Ávila, este muchacho que hacía a Junior Peluche. Él sí escribió un, un comentario un poquito más, más largo. Consuelo Duval también se despidió de él, que ya hacía a Federica Peluche. Regina Blandón, oigan, Regina Blandón nada más dio like y, y retuitear a los, a los mensajes tanto de Luis Manuel Ávila como de Eugenio Derbez. Dijo, un poquito de trabajo de esfuerzo, ¿no? Eh, Bárbara Torres, Excelsa, también ella salió a, a despedirse a través de sus redes sociales de don Juan y también Ortiz de Pinedo, que Ortiz de Pinedo, además de todo, era su amigo. Ellos, pues, eh, no solamente eran compañeros de trabajo, ellos eran amigos y sí publicó algo un poco más extenso don Jorge Ortiz de Pinedo. Pero fíjense que, a pesar de que mucha gente del espectáculo ha estado subiendo cosas en sus redes sociales, por ejemplo, eh, quien hizo el personaje de Ludoviquito Peluche, miren, ahí está el, el, lo, lo que tuiteó eh, Ortiz de Pinedo. Dice: perder a un amigo es algo muy difícil de asimilar. La muerte de mi querido y entrañable Juan Verduzco me deja a mí y a cuánto, y a cuantos tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo sin la compañía de un hombre sobresaliente. Esto fue lo que dijo Ortiz de Pinedo, y bueno, por lo menos se tomó el tiempo de escribir algo un poquito más elaborado, y lo cual se agradece muchísimo. Les decía yo que Ludoviquito Peluche, este actor, que no me acuerdo cómo se llama, él no escribió nada, nada, nada. Digo, no es obligación hacerlo, pero pues con alguien que has trabajado durante mucho tiempo, pues yo creo que una despedida tampoco le quitaba nada, ¿no? Fíjense que eh, Don Juan Verduzco, un hombre que aunque. Pocos lo recuerdan en todos los trabajos que hizo y aunque ustedes no lo crean, tuvo más de 50 años de carrera artística, en las cuales hizo cinco películas, aunque todas ellas, pues de una calidad muy cuestionable. Hizo además o participó en 40 telenovelas, les decía yo, que no eran pocas, en realidad fueron muchas en, en las que él participó e incontables obras de teatro. Don Juan Verduzco a quien se le recordará por muchos años, yo creo, como Don Camerino Peluche al día de hoy, pues lo único que podemos decir es que descanse en paz. Y ojalá alguna nos podamos enterar si tuvo hijos, tuvo esposa, tuvo no sé, algún tipo de relación, porque sería bonito, digo por el hecho de que son figuras públicas, ¿no? Y por el hecho de que pues nosotros decidimos que estos personajes entren a nuestras casas, entren a nuestros hogares y, pues, son parte de nosotros. Por eso es que decimos: ojalá algún día se sepa más acerca de su vida privada, porque el Señor, lo que sea de cada quien, mantuvo la vida privada muy, 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 muy en privado. Y, pues, bueno, descansa en paz, don Juan Verduzco, que el día de ayer. Perdió la vida a los 78 años de edad. Oigan, pues vamos a despedirnos, vamos a mandar saluditos a quienes nos hicieron el favor de conectarse con nosotros como Dianita Carreón. Dice, hola a todos, saluditos desde Nuevo León. Hola Dianita, te mandamos un beso, gracias por estar aquí. Labios rotos, dice don Camerino, dueño de Media Ciudad Peluche. <laughs> sí. Oigan, que andaba, se andaba ligando a la cuñada de, de este Ludovico Peluche, ¿se acuerdan? Y que la confundía con una chica de la vida galante, no, 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 no. no. María del Rocío Velázquez dice: ¿Qué actor, don Juan Verduzco, tan discreto? Y también hacen falta ese tipo de actores, ¿no? Dice: Telma Reyes, apoyemos con su valioso like a Philip, gracias, buenas noches. Ay, Telma. Te mando un besote. Gloria Díaz dice, Filip, buenas noches. Maravilla de reportaje del fallecimiento del señor Juan Verduzco, que en paz descanse. Muchas gracias, Gloria, te mando un beso. Rocia, Rosa Soto, Filip, me encanta tu manera de, ranar tus, de narrar tus historias. Gracias, Rosita, un beso para ti. Alejandra Guerrero dice, hola, buenas noches, Filip, un abrazo fuerte y para Huesitos, otro. Uy, oh, el Huesitos dormilón, si lo vieran, ¿cómo está? A pata estirada. Ana Fanerta dice, descansa en paz. Amén, amén. Estoy de acuerdo contigo. Amén. Carmen Rebeca Calzada Escobedo dice que descansa en paz. Mi más sentido pésame a la familia. Te ves muy guapo con esa bonita chamarra. Gracias, Carmen. Te mando un besito y me sonrojas. Cristian Vázquez dice, buenas noches, mi Philip. Buen programa. Estaba guapo, don Camerino. Tenía lo suyo, estaba interesante, don Camerino. Por eso digo, eso ya siendo adulto, siendo joven, yo supongo que tenía lo suyo, don Camerino, y por eso él decía que sí si esperaba que le llegara un protagónico y nunca le llegó. Bueno. Martita Chávez dice, un menedito para dormir a gusto. Uy, te hacemos el menedito con todo cariño. El menedito, el menedito, el menedito. Muchas gracias. Oigan, pues gracias a todos ustedes que se han conectado con nosotros. Gracias de verdad. Y sobre todo, les quiero eh, comentar que si tienen todavía un ratito disponible, vámonos al alarido. Hoy tenemos alarido a las once de la noche, hora, hora de la Ciudad de México. Y me encantaría que me acompañaran, por favor. Es una historia muy 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 interesante que sucedió en el estado de Puebla. Ojalá nos podamos ver por ahí en un ratitito. Aquí están nuestras redes sociales, en todas aparecemos como El Philip. También en nuestro podcast, escúchanos por favor y que descansen rico, que sueñen con los angelitos y en un ratito nos vemos en El Alarido y mañana 9:30 de la noche, Canal del Philip. Cuídense mucho, pasen bonito. Adiós. thank you